Mejoras militares. Con esta reforma aprobada el 14 de diciembre, se otorgará una pensión vitalicia no menor a 10 mil pesos mensuales a las viudas de los soldados caídos en acción. También se conceden créditos hipotecarios a las viudas o viudos del militar muerto, sin importar los años de servicio. Reduce el requisito de 10 a 6 años en activo para el otorgamiento del crédito hipotecario de los uniformados, cuyos ingresos sean menores para la adquisición de una vivienda. Además, se establecen los albergues para militares retirados que serán extensivos para el cónyuge, concubina o concubinario. A los efectivos que pasen a situación de retiro, se les computarán sus haberes a partir de los 20 años de servicio y se les adicionará el 50% al haber de retiro.